A mí se me hace tan sospechoso que tengas tantos trofeos si nunca te he visto jugar. Ah, ¿querés que te dé una probadita de lo que soy capaz de hacer? ¡Vamos pues! Vaya pues, princesa, no te vayas a quitar porque este tiro no lo detiene ni Courtois. ¡Ey! ¡La meta está aquí abajo, no ahí arriba! ¡No puede ser! ¡Es que no he calentado bien! ¡Vaya pues, este sí! ¡Otra vez le vuelvo a fallar! ¡Le di al caño! Creo que lo subestimé. ¡Dicen que la tercera siempre es la vencida! ¡Hasta te escribí lo que más te gusta! ¡No te vayas a pasar, que este va con todas mis fuerzas! ¡No puede ser! ¡Destruí la luna! ¿Quién fue? ¿Quién fue el estúpido que tiró eso? ¿Quién se cree estúpido que se ponga de pie? No lo voy a volver a repetir. ¿Quién se siente estúpido que se ponga de pie? Alarín, ¿con que usted se siente estúpido? No, señorita, pero es que me da pena ver que usted es la única que está de pie. Estas son las cenizas del abuelo. Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida. Lo siento, abuela. ¿Y por qué me estás echando ese polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar. ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no. ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía, viejito. Junior, descongelate el pollo. No, mamá. Bueno, entonces voy a cocinar otra cosa. Junior, ¿no has visto? ¿Y qué estabas viendo? Nada, mamá. Ay, no se me cayó. Uy, ya hice del 2. ¡Lo tapé! ¡No se va! Ay, ya sé, con esto sí lo voy a destapar. ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy a salir! ¡Está ocupado! Con esto sí lo destapo. ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy! ¡Permíteme que ando mal del estómago! Yo vi un iHub que con tiro se destapa. ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Ya arrastre! ¡Ay, no se licuó! ¡Se está rebasando! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño. Alfredo Pedo, ¿querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido, anda a buscar los lugares que acabas de estar para ver si está ahí. ¡Sí, sí! ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Perdí mi gorrito! Tenlo por seguro. Larín, ya me voy para el mercado. Ahí entras tu gorrito porque te lo lavé. ¡Mi gorrito! Mamá, ¿puedo jugar en el bus abandonado? Sí, está bien, Larín. Hola. Amiguita, estás aquí, juguemos. Si te atrapo, perdés. El bus. Picon. Larín, vámonos. Ya me llamó mi mamá, me tengo que ir. Ya voy, mamá. ¡Adiós, amiguita! Larín, ¿y de quién te estás despidiendo si ahí no hay nadie? ¡Bien, mamá! ¡Ahí está mi amiguita! ¡Ay, no! Este niño siempre dice que juega con alguien. ¡Qué raro! ¡Ya no está! ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Nació verdecito! ¿Dónde está el bebé? ¡Amor, chiné al niño! Bueno, ¿y este niño por qué es verde? ¡Ey, amigo! ¡Felicidades por tu bebé! Recuerden, niños, que al mezclar azul con amarillo, da verde. ¡Hijo de la gran puta! Hola, linda. Oh, yeah. ¡Ey! ¿Tenés algo aquí en la camisa? ¡Esa es la caca del pájaro! ¡Ay, una cuca! Tranquila, amor, déjamela a mí. Con este matacuca no tiene vuelta atrás. Mi amor, porque me dan miedo. ¡Ay! ¡Fuera! ¡Fuera! Uy, ando diarrea y me han dado ganas de hacer ahorita. Yo voy a abrir un hoyo en arena y voy a zurrar. Bueno, lo voy a tapar para que nadie pase aquí y se unte. Listo, terminé. Ay, me dieron ganas otra vez. Lo voy a tapar de regreso. No creo que nadie se dé cuenta que hice del 2 en arena. Uy, arena, quiero hacer un castillo. Yo mejor me voy porque no vaya a ser que descubra ese niño el tesoro que dejé ahí. Mamá, ¿y esto qué es? Eso es barro, hijo, no es nada malo. ¡Esto no es barro! Mamá, quiero cereal. Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal.
¿Y la leche? Sí, hijo, ahorita. Uy, de esa bolsa sale de todo. Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá. Mamá, se acabó el agua del garrafón. No te preocupes, hijo, aquí la voy a llenar yo. Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas. No te preocupes, hijo, aquí voy a regar yo las plantas. Mamá, ya no hay gasolina para la podadora. No te preocupes, hijo, aquí tengo gasolina. Mamá, no hay olor para el piso. Ay, hijo, no te preocupes, aquí tengo olor yo. Larín, ponele el aluminio a la cocina. Jailón, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere. Listo, te voy a dar este guante de aluminio. Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa. Ponele aluminio a las papas para hornearlas. Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente. Hey, Junior, ¿y si ponemos un negocio para hacer dinero? ¡Ey, sí! ¡Tengo una idea! ¡Yo sé repostería! ¿Repostería? ¡Sí! ¡Hagamos galletas de Larín Junior! ¡Eso sería un éxito! ¡Galletas de Larín Junior! ¡Pero si a vos nadie te conoce, quién las va a comprar! ¿Y qué te parece de estas otras? ¡No, esas no! ¿Y qué te parece estos señores con smoking? Vos y yo sabemos de que esos no son señores. Bueno, pues, entonces hagamos corazoncitos para los enamorados. ¡Eso ni siquiera son corazones, Junior! ¡Pensá en otra cosa! ¡Ah, pues entonces vendamos nuggets! La verdad que vos solo tenés ideas rancias, Junior. ¡Nada te gusta! Cuando Alfreda anda en sus días. ¡Ay no! ¡Siento que me bajó! ¡Ay no! ¡Me manché! Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda. ¡Me voy a tapar con una pared para que nadie se dé cuenta! Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme. ¡Ah! ¡Fue un sueño! Amiga, tenemos muchas cosas que contarte. ¡De verdad, amiga! ¡Larín, deja de estar jugando con esa pelota! ¡Perdón, mamá, no lo vuelvo a hacer! ¡Larín, qué te dije con esa pelota, pues! ¡Ay, amiga, nosotros ya nos vamos! ¡No, se fueron! ¿Qué te he dicho, Larín? De que cuando haya visita no con estés molestando. ¡Cuatro! Y a la próxima, Larín, te va a ir peor. ¡Y ya aventa esa pelota! ¡Sí, sí, sí! ¿Y esto? Larín, ¿vas a comer? Ya voy, mamá, solo termino esta partida. Larín, la sopa ya estuvo, no vas a comer. Ya voy, mamá, tranquila, solo termino. Anda, lávate las manos que ya estuvo la sopa. Ya voy, mamá, que no puedo perder. ¿Vas a comer o no? Ya voy, mamá, ya casi. Siempre lo mismo con este niño, pero ya va a ver. Ay, no, ya me dio hambre, voy a ir a comer. ¿Y esto? Creo que estás buscando esto, ¿verdad? Yo todavía te dije que comieras temprano, pero por no hacerme caso, hoy cómo hace ese maldito Nintendo. No puede ser, se me ensució el zapato. ¡Hoy es el cumpleaños de Larín Junior! ¡Yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades. ¡Te pasás, Junior! ¡Te pasás! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así. Se dobla por mitad. ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así. ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así. ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tatarabuela! Eso se hace así. ¿Y qué pasó, señor oficial? Señora, su hijo se acaba de descuachipar en la moto. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¡Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo! ¡Aquí está, mamá! ¿Pero y eso qué es? ¡Una lavadora! ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? ¡Por eso nos toca estar siempre inventando! ¿Y esta otra cosa qué es? ¡Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto! ¡Suscríbete si crees que mi mamá está enojada!
niños pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito. Yo quiero un numerito. Decime cuál de todas estas figuras querés. Yo quiero este, el payaso. Como elegiste el payaso, te ganaste esta. Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande. Yo creo que ese juego está truqueado. Ey, amigo, a mí véndame el pájaro. Por eso te ganaste esto. Y solo esto. Ah, pues deme otro número, quiero la jirafa. Te ganaste esta. Deme otro, quiero el corazón. La mochila. La escalera. El árbol. La luna. El caballo. El gato. El libro. Las flores. La araña. Ha sido un gusto hacer trato con usted, niño. Ya me puedo ir. ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? ¡No, no! ¡Con ese hijo! ¡Mi mamá está enojada! ¡Yo mejor me escondo! ¡Y después va vos, Junior! ¡Y cuidadito que te andes escondiendo! ¡Me voy a esconder en este hoyo! No creo que me encuentre aquí. ¡Y ahora te toca a vos, Junior! ¿Y Junior? ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde se habrá metido este? ¡Ey! ¡Aquí colóqueme la arena! Una de arena más. ¡Junior! ¡Junior! ¿Dónde está Junior? ¿Dónde te has metido? A ver, ¿dónde se ha metido este Junior? ¿Dónde te has metido, Junior? ¡Ya es noche! Mucho, mucho más tarde. Este Junior ya no vino, este se escondió bien. Llevo 40 años buscándolo y no lo encuentro. Junior, vení, no te voy a castigar. ¿Y eso? ¡Tu mamá! ¡Pero mi mamá no es así de pequeñita! ¡Como de un metro! Bueno, mi mamá se enoja si voto algo. ¿Me vas a castigar? No. ¿Y si voto esto? ¡Dile que no! ¿Y esto otro? ¡No! ¿No? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no! ¡Qué raro! ¡Voy a ir a la cocina mejor! ¿Y eso, hermanita? ¿Que no estabas de mamá y ahora estás de Larry Junior? Gente, suscríbanse si creen que es mi hermanita. Mamá, te presento a mi novio. Hola, suegra. ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos. Mamá, pero es poca la diferencia. ¿Y no cree que con esto me veo un poco más joven? Pero yo aún lo sigo viendo mayor. ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que le vaya a dar permiso. Suegrita, ya dije el drama, le traje esto también. Uy, y tan joven que está. ¿Ves, mamá, que no está tan mayor? Vámonos al cuarto, mi amor. ¡Judy! ¡Estos billetes son falsos! ¡Son de los que venden en Amazon! ¡Saca ese viejo pícaro de ahí! ¡Yo me tengo que ir! ¡Uno! ¡Uno! ¡Sí, uno! ¡Más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Otro más cuatro! ¡Y ahora para terminar, otro más cuatro! ¡Tenga! ¡Aquí hay más cartas! ¡Agarre más cartas! ¡Aquí están todas tus cartas, Larry! ¡Coma más cartas, cabrón! ¡Pues ya tenés para seguirte divirtiendo! ¡Uno! Vaya, Junior, ahora vamos a pintar la sala. Te voy a echar un poquito de pintura acá y te voy a dar este rodo para que pintes arriba. ¡Sí, papá! ¡Ahorita! ¡Tené cuidado, Junior! ¡No te vayas a caer! ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! ¡Más que ahí viene tu mamá! ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido. ¿Qué decía? Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larry. ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme. ¿Que te sorprenda, querés? ¡Haberlo dicho antes! Larry, ¿qué hacía este examen tirado en la basura? A mí me da vergüenza ver esta nota. ¿Y qué está haciendo Larry Jr. en su cuarto? Y ahorita mismo quiero que vayas a agarrar tus cuadernos y te... ¡Qué desconocida le está dando! ¡Pobrecito de vos y me traes otra mala nota! Porque no quiero que... ¡Hasta el salto del tigre le hizo! Ya solo te quedan 2 meses para poder salvar el año de estudio. Y si no lo llegas a salvar en esos 2 meses, eso me va a dar a entender a mí que no querés seguir... ¡De casualidad no has visto mi diente! No, abuela, es que los perdí. Buenos días. ¿Qué? Mamá, puedo salir con mis amigos, vamos a venir temprano. No. Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12. Dije que no, Larry, y no es no. Nunca me dejan, nunca hacer nada. ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden. ¿Yo? ¡Hey, papá! ¿Y eso? Ah, agarrando cangrejos, Junior. ¿Y esos por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar, pero son más ricos. Dale, Junior, metete y me ayudas. Uy, mis huevitos. ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy, este está más grande!
y grueso. Este siempre con sus estupideces. ¡Es un robalo! ¡Ey, papá, agarré bastante! ¡Vámonos! ¿Larín trajo la tarea? ¡Maestra, se me olvidó la tarea! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, dirección! ¡Director, aquí le traigo a Larín otra vez! Bueno, Larín, ¿y usted por qué nunca trae la pincha tarea? ¡Director, es que yo sí hice la tarea, pero se me olvidó! ¡Qué casualidad que siempre le pasa algo! La primera vez se le mojó la tarea, la segunda vez se cagó en ella, la otra vez se le quemó, y la última vez se la secó y la traía toda fea. Es más, ahorita voy a llamar a su mamá. ¡No, director, por favor, no la llame! ¿Con qué olvidaste la tarea? ¡No, mamá, no! ¡No, mamá, no! ¡Ay! ¡Aquí está la tarea! ¡Mucho mango come este niño! ¿Quieren aprender a flotar en el aire y sorprender a sus amigos? Para lograr ese efecto es súper fácil. Necesitamos dos piezas de hierro. Una como esta, con una área donde vamos a estar sentados. Y esta pieza tiene que ser de un caño que se puede chutar en la superficie que nos va a detener. Luego la pueden girar y sentarse de esta manera. Ahora viene la parte que va a ser el efecto visual. Para eso necesitamos una cobija que cubra la superficie que nos va a detener de esta manera. Luego necesitamos una sotana como esta. Bueno, yo no sé cómo les dirán en sus países, pero para lograr el efecto vamos a hacer lo siguiente. A la manga que nos queda en la mano izquierda la vamos a pasar por este lado, de esta manera. Luego preparamos el área y nos metemos de esta otra manera, miren. Yo sé que les va a quedar un poco incómodo, pero créanme que el efecto es chivo. Y así, ustedes se sientan y se acomodan de esta manera, miren. Obviamente ustedes tienen con las nalgas que tapar todo el área de hierro. Y con la sotana toga tienen que tapar también el hierro. Con la manga se taparía este hierro. Y con lo de abajo se taparía la superficie de abajo. Y de esta manera ya nos vemos como que estamos flotando, miren. Con esto ustedes pueden sorprender a su familia y amigos. Yo esto lo vi en un video de YouTube y quise compartírselos a ustedes. Y coméntenme si les gustaría que haga más cosas así para que ustedes las sigan viendo. ¡Cuídense! ¿Y mi mamá por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo. O quizás va a venir visita y va a hacer carne asada. ¿Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro? Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada malo. Ay, Larín, no creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esa brasa. ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡No! ¡Ay, me arde, me duele! ¡Uy, papá, pero qué espadota! Mi mamá está partiendo coco, le voy a ir a pedir. ¡Dame! ¡Qué feo están, no sirven! Quizás fui muy dura con él. Te voy a partir un coco. ¡Larín! ¡Larín, hay coquitos! Larín, te traje este coco. No, no quiero porque no me quería dar. No, hijo, agárralo. Discúlpame, no tengo que ser tan egoísta en esta vida. Está bien. Gracias, mamá. Un día tres locos estaban aprendiendo a leer. Uno de ellos estaba aprendiendo de memoria la palabra nosotros. Nosotros, 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 nosotros. El segundo estaba aprendiendo de memoria decir porque quisimos. Porque quisimos, porque quisimos, porque quisimos. Y el tercero se estaba memorizando con mucho gusto. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Al siguiente día había una persona fallecida en la calle y el policía le preguntó a los tres locos. ¡Ey! ¿Quiénes mataron a esta persona? Nosotros. ¿Y por qué lo hicieron? Porque quisimos. Ah, pues me acompañan los tres a la cárcel. ¡Con mucho gusto! ¡Ay no! ¡Ese ruido es como de una inyección! ¡Sí! ¡Yo creo que mi mamá me quiere inyectar y a mí no me gustan las inyecciones! Hijo, te voy a inyectar para la calentura que tenés. ¡Larín, no te va a doler! ¡Es para la calentura! Hijo, déjatela poner. ¡Es por tu bien! ¡Hijo, ya te dije que no te va a doler! ¿Y a dónde se habrá ido? Hoy sí no te me escapas, Larín. ¡Ey, vengan a ver! ¿Y eso qué es? No sé, ya rato le está haciendo así. ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra. ¡Es mi pie! ¡Ey, Larín, apostemos $100 a que me meto en este frasco! ¡Eso es imposible! ¡Bien! Voy a poner el frasco acá, me voy a subir al muro y cuando me tire voy a caer cabal adentro. ¿Apostamos o no? Eso que dice este es imposible, pero le voy a ganar esos $100. ¡Apostemos pues! ¡Vaya, ya estoy arriba, Larín! ¡Move el bote un poquito a la izquierda! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy! ¡Se va a meter! ¡Tengo sed y ya no hay agua! Más que aquí no hay agua potable. Voy a tomar agua del río. ¡Ay, qué rica está el agua!
¡Agüita de manantial! ¡Nunca había probado un agua como esta! ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenías agua para llevar! ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? ¡Es que anoche mucho rechinaba! ¡Y mira, de esta manera tiene suspensión! Voy a ir a cocinar mejor. ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y qué acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer. Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas, que caguen en todos lados. ¡Ay, señor, dame paciencia, por favor! ¡Papá, gracias por el cuaderno! ¡Ya vine! Larín, ahí te quitas esos zapatos sucios, porque yo estoy trapeando el piso y no quiero que me lo ensucies. ¡Qué apesta! ¡Que te hieden esos tus pies! ¡Sí te apestan los pies, Larín! ¡Anda, lavátelos allá afuera! ¡Está bien, me los voy a lavar! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! Primero partimos la botella. Derretimos el chocolate. Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro. Luego rellenamos con sorbete y sellamos con chocolate. Luego lo metemos a la refri por 5 horas. Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo. ¡No puede ser! ¡Lo atropellé! ¡Ey! ¡Mira cómo me dejaste la bicicleta, ve! ¡Ahora tenés que... ¡Pero esto no me va a gustar! ¡Pero eso no implica que le vaya... Bueno, hablando se entienden las cosas. Que le vaya bien, amigo. Tengo sed y ya no hay agua. Más que aquí no hay agua potable. Voy a tomar agua del río. ¡Ay, qué rica está el agua! ¡Ah, agüita de manantial! Nunca había probado un agua como esta. ¿No que te gustó el agua de manantial, pues, Larín? ¡Y extraída desde la cuevita! ¡Qué enfermo, Junior! ¡Más que ya tenías agua para llevar! ¡No puede ser! ¡Ya llevo 3 días sin hacer del baño! ¡Mucha carne comí! ¡Me voy a tomar este laxante! ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo 3 días que no puedo hacer del 2 en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? ¡Sí, eso me destapó a mí! ¡Bueno, que todo sea por destaparme! ¡Nada aún! ¡Voy a ir al doctor! Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tómese este laxante. Este sí o sí lo va a de... ¿Le ayudó el laxante? ¡Nada, doctor! ¡Me duele más! Con razón le apestaba la boca. Si es que tiene caca hasta en la garganta. Bueno, ni modo. Le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar. Esto se lo vamos a... por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño. ¡Ya vengo! ¡Doctor, ya siento ganas de ir al baño! ¡Rápido, vaya! ¡Ya aburrisco! Bueno, vamos a ver qué comenta la gente. ¡Larín Junior ya aburre! ¡Sí, ya aburre con ese su gorrito de Dixie! ¡Sí, ya, quítenselo! ¡Mamá! ¡Sí, este ya aburre con este su gorrito! ¡Mamá, qué vas a hacer con mi gorrito! ¡Es que la gente tiene razón! ¡Ya aburrís con este tu gorrito! ¡Mamá, pero yo uso ese gorrito porque soy un niño! ¡Un niño! ¡Si ya tienes pelos en las nalgas! ¡No puede ser, mi gorrito! ¡Menos mal que tengo un montón! ¡Suscríbete si quisieras tener un gorrito! Vaya, niño, le voy a revisar la tarea del volcán. Comienzo con usted, Cristian. Maestra, mi volcán, para que haga erupción le echamos vinagre blanco y al combinar bicarbonato con el vinagre pasa lo siguiente. Lo hizo muy bien, tiene un 8. ¡Sí! Ahora va usted, Alfredo. Maestra, el mío viene siendo lo mismo, solo que el doble de porción. Tienen 4 por copión porque tenían que ser sustancias diferentes. Ahora va usted, Larín. Maestra, lo mío es diferente. Es una combinación de carburo con agua. Que al ponerle fuego, hace una explosión real. Impresionante. Le voy a poner un 10 por efectos reales. ¡Sí! ¡Mamá! Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé, papá. De repente se desmayó. Hay que llamar al 911. Sí, tenés razón.
¿Aló? ¿Aló, 911? Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó. ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué tenés eso en la cabeza? Es que mucho me hace llorar la cebolla. Te voy a enseñar cómo se pica una cebolla. ¡Mirá si me hace llorar! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Míralo! ¡No me hace llorar, Larín! Y por si dudás, me voy a poner más cerca de los ojos la cebolla. ¿Así o más cebolla, Larín? ¡Ah, ya sé! Tú lo que quieres es que aprieten las cebollas y el jugo me caiga directo en los ojos. Y apurate a picar la cebolla. Niños, compré cangrejos para cenar. No los vayan a estar agarrando porque los van a morder. No, mamá. Mucho, mucho más tarde. Hermano, saqué un cangrejo. Larín, anda a guardar ese cangrejo, te va a morder. No, no pasa nada. Te va a morder, tené cuidado. Hermano, yo te dije que te iba a morder. Mamá, mamá, mamá. ¿Y qué está pasando, niños? Mamá, mamá, me prensa. Yo todavía te dije, Larín, que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar. Ay, no, ¿y hoy qué hago con este niño tan tremendo? Ponelo en el suelo para que te suelte. Tomaste chanclazo por necio. Ay, mi manita. I'm 20, so I can't fuck with you. You're 20? Yeah. You're 20? Este chicle da choques eléctricos. Mamá, ¿querés un chicle? Papá, ¿querés un chicle? Larín, ¿querés un chicle? ¡Ay! Ah, ¿con que querés jugar a choques eléctricos? Hoy voy yo, agarra esto. Dale, te voy a demostrar de qué estoy hecho. ¡Nivel 1! No siento nada. ¡Nivel 4! ¡Apenas si lo siento! ¡Nivel 7! ¡No! ¡Apagalo! Y para terminar, apagalo. ¡Hasta el nivel 9! Hermanito, rápido, llama al doctor que me picó una culebra en el pajarito. Sí, sí, ahorita. Aló, doctor. Aló, doctor, a mi amigo lo mordió una culebra, ¿qué hago? Escúcheme bien lo que tiene que hacer. Va a poner su boca en la parte donde la culebra mordió a su amigo. Va a chupar el veneno y lo va a escupir afuera. De esa manera le va a dar tiempo a su amigo de poder llegar al hospital. ¿Y qué fue lo que te dijo? Que ya no hay remedio, te vas a morir. ¡Vieja! ¡Vení! ¡Apúrate! ¡Vení! ¡Correle! ¡Correle! ¿Qué pasó, viejo? Mucho te tardaste. Si bien sabes cuánto cuesta que se me levante el pajarito. Y hoy en todo lo que viniste se durmió. Un año después. ¡Vieja! ¡Correle! ¡Apúrate! ¡Correle! Al fin se despertó el pajarito de regreso. No tengo que perder el tiempo. ¡Correle! ¡Ahora sí, viejo! ¡Prepárate! ¡Ay! ¡Que le corras! ¡Que no ves que la casa se está incendiando y vos con tus cochinadas! ¿Qué? ¿Y ya compraste carro, pues? Pues sí, como ya no quisiste andar conmigo, te perdiste de andar en carro y tener mucho dinero. Y ya me voy porque tengo cosas importantes que hacer. Bueno, ¿y este de qué trabaja? A ver. Vamos a desviarlo. ¡Vamos! ¿Trajiste el dinero completo? Aquí está. Mira, mira, a ver qué le va a vender, que le está dando mucho dinero. Quizás está vendiendo cosas ilegales. Make my way downtown. Tener dinero, pero ¿a qué costo? Mamá, ¿puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No. Mamá, por favor, vamos a venir antes de las 12. Dije que no, Larín, y no es no. Nunca me dejaron hacer nada. ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden. ¿Yo? Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo. No, hombre, uno es ninguno. Te dije que no, los vicios no son buenos. Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida. En lugar de eso, te van a perjudicar. Y ustedes, niños, si están viendo este video, no caigan en que alguien les insinúe un vicio. Porque los vicios jamás, jamás les van a traer algo bueno. En lugar de eso, les van a arruinar su vida. Muy bien, Junior, cada vez que te corregí, valió la pena. ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! Ay, Larín, ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver como sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a ser Thor en la vida real. Bueno, si decís que es tan fuerte ese tu teléfono, puede destruirme este sillón de ladrillo que hice. ¿Qué decías? Amor, pero el Nokia. No pedí su opinión. ¿What?
Larín, ¿por qué ya no sale la chole en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mi padre, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la chol va a estar detenida por el resto de su vida. Va a estar presa. Se son medrosos. Chavales, para meterle más suspenso a la historia. Vale. Me está. Ya me voy, Larín. Ahí haces oficio. ¡Ya se fue! ¡Pobre Goku! ¿Y qué es todo esto, Junior? ¿Y esos clavos para qué son? Yo toda mi fortuna se la debo a estos clavos. Mi negocio está bajo el margen de la ley. ¿Entonces cuál negocio es? El éxito de mi negocio es de que yo me pongo a una cuadra de mi llantería y cuando veo que alguien asoma en su moto, le tiro los clavos en la calle y cuando se le poncha la llanta, ahí aparezco yo. Ahí aparece el verdadero negocio, Larín. ¡Ey! ¿Qué pasó, amigo? ¿Necesita llanta? Sí. ¡Llanta! ¡Vamos! Necesita llanta nueva. Bueno, ni modo. Un cliente satisfecho. Ah, en pocas palabras estás estafando a la gente. ¿Qué? ¿Me estás difamando? ¡Seguridad! Uy, pero qué linda está esa mamacita. A las mujeres siempre les gustan los hombres buenos. Y esta es mi oportunidad para demostrarle que soy buena persona. Le voy a ayudar a comer a ese pobre hombre que le faltan los dos brazos. Tranquilo, amigo, yo le ayudo. Muchas gracias, amigo. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Amigo, quiero ir al baño. Ayúdeme a limpiarme. Vamos, pues. ¿Van a querer dulces? No, gracias, amigo. ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos! Este dinero es para que se compre algo en la escuela. Ahí se porta bien. ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Papá, mamá! ¡Al fin me gradué! Si supieran la falta que me hacen, siempre valoren a sus padres. Mamá, ¿y eso qué es? Como a ustedes no les gusta hacer limpieza y a mí me cuesta barrer todo el patio, vimos este invento en internet y lo recreamos. ¡Larín! ¿Qué pasó, mamá? Vayan a traer su ropa sucia, si no ya no se las lavo. Aquí está, mamá. ¿Pero y eso qué es? ¿Una lavadora? ¿O que acaso mirás que nos alcanza para una nueva? Por eso nos toca estar siempre inventando. ¿Y esta otra cosa qué es? Ya me duele la espalda de tanto recoger basura, así que por eso inventamos esto. Suscríbete si crees que mi mamá está enojada. Mamá, ¿y ella quién es? ¡Wish! Junior, ella es tu niñera. Te voy a dejar aquí, ¿te portas bien? Lo que tengo que hacer para ganarme la vida. ¡Entra! Yo me voy ya porque voy ungida. Ya que estoy aquí, ¿qué vamos a comer, pues? ¡Peste! Me viene a mandar aquí en mi casa, comete estos dulces. ¡Ey! ¡Ah! ¿Con qué quiere guerra? ¡Ah! ¡Ey! ¿Por qué hiciste eso? Porque vos me tiraste la comida en la cara. ¡Wish! ¡Ey, mocoso! ¡Deja mis cosas! ¿Esto? ¡No! ¡Mi maquillaje no! ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. ¡Venga a traer al Junior, pero yo que no lo soporto! ¡No puede ser! ¡No aguanto nada! ¡El Junior siempre se porta mal! Sí, dígame, ¿qué pasó? ¡Pues mire cómo este mongo tiene mi casa! ¡Lléveselo! ¡Ay, no puede ser, Junior! ¡Otra vez en la casa me la vas a pagar! ¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuidé un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate. Diga, mamá. Estoy tratando. Estoy fucking tratando. Nací hace 2 días. ¡Vamos a cagar o algo! ¡Déjeme descansar! ¡Ay! Tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera. Y está oscuro y me da miedo. ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella. Así mañana cuando me levante lo boto. ¡Ah! ¡Ay! Con razón me dolía el pajarito. Si es que era casi un galón de orines. Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana. Mañana. ¡Uy! A alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri. Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada. ¡Junior! ¡A comer! ¿Qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí. Tomá, aquí está tu jugo de piña.
¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¿Eh? ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido. Hoy es el cumpleaños de Junior y después de trabajar le voy a ir a comprar un regalito. Aquí está su pago, señor. Muchas gracias, señor. Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior. Aquí le voy a comprar el regalo a Junior. ¡Junior, feliz cumpleaños! ¡Te compré este regalo! ¿Y esto qué es? ¡Ropa usada! ¡A mí no me gusta la ropa usada! Por eso en la escuela me hacen burla porque dicen que uso ropa usada. Siempre valora el esfuerzo de tu padre. ¡Todo es de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón para qué los estás haciendo si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono de última generación, hecho de cartón. ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! ¡He hecho mi Play 5 de cartón para jugar con mi tele de cartón! ¡Y hasta el mando hizo de cartón! ¡Es más! ¡En esta casa todo es de cartón! ¡Como las placas y mi gorrito! ¡Si así como va este, hasta el pajarito de tener de cartón! ¡Cosas que pasan en la tienda! ¡Buenas! ¡Me da un tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Me da otro tomate! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Buenas! ¡Quiero otro! ¡Bueno! ¿Y por qué haces que me levante 3 veces si pudiste pedir los tomates de una sola vez? ¡Bueno! ¡El que tiene tienda, que la tienda, pues! Buenas, ¿me cambia este billete de A20? Claro, aquí está el cambio. ¿Me da un pimiento verde? Aquí está, niño. Pero tiene cambio. ¿Y de a cómo es? De A20. No tengo cambio. Tienen tienda y no tienen cambio. Buenas, ¿me da un pan? Aquí está, niño, son 50 centavos. Vaya, niño, tu vuelto serían 50 centavos para 1, 4 para 5, 5 para 10 y 10 para 20. ¿Cómo que 4 para 5 y 5 para 10 y 10 para 20? ¿Y eso qué? ¿Una vaca? ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño es que Gustavo se te montó la vez pasada. Ay, ya que hablaste de Gustavo, desde la última vez que lo vi, ya no he podido parar de pensar en él. Vi su carita, su pelito, sus patitas. Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas y sentí todo su pesor. Fue algo extraño, es algo, para ser sincero, me gustó. ¿Y por qué tenés esa cara? Larín, mira cómo tenés ese chiquero. Te doy 5 minutos para que limpies eso. 5 minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá. ¡A limpiar! ¡Listo! Pero el carro, ese saber dónde lo metiste que lo tenés mugre. ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también. ¡A la grama! Larín, vení para acá. ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche. Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile. Mamá, mira, la Molly me está intimidando. ¿Cómo que te está intimidando? ¿Vos loco estás? Ya me dijeron que te vieron tomando. En eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa. Mamá, pero mira, está bailando detrás tuya. ¿Bailando? Mucho teléfono, usás, ya estás viendo alucinaciones. Porque madre, solo hay una. Sígueme. Y en este caso soy yo. ¿Y todo ese dinero, Molly? ¿Dinero? Dinero lo que nos falta en esta casa. ¿Que no entendés que tu alma es mía? No, mamá, ahora sí. Está bailando porque está bailando, mírala. La verdad que estás quedando loco, Larry. ¿Qué? ¡Estoy loco! ¡Sígueme! ¿Aló? ¡Hola, buena señora Larín! Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de $10,000. ¡No, muchas gracias! ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted. Señora Larín, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no estoy interesada en esa tarjeta. Si no quiere por la buena, va a querer por las malas. Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior. La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa. ¿Aló? Cortó. ¿Quién es? Buenas, señora, como le digo, no pierda la oportunidad. Ya le dije que no quiero esa pinche tarjeta. Ay, estos del banco no entienden. Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo. Ah, ahí le puse todas las tarjetas. ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió... Vaya, vaya, vaya. Cría cuervos y te comerán... ¿Por qué es lo que te pasa, yo, loco? Cálmate. Loco, ¿cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle y mira a mami ahí esperando. Oye, ¿qué es lo que, John? Yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo en tu casa y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo. Confía en mí, manito. Tú verás, vamos a darle. Loco, llévate de mí, tú verás. Ah, se acordó Papotico que tenía una casa. No, mi doño, oiga lo que fue que pasó. Que era muy tarde anoche, yo le dije, Papotico, usted no puede irse a esta hora solo. Yo le dije, quédese aquí en mi casa. Entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí. ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron.
Cuídese por ahí, comadre. Un placer, comadre. Entra rápido, coño, ya, para tumbar un diente. Ya. ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueves de ahí. Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta y tu reinado de terror se acabará. Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, papotico. Y para la próxima, no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata luz. Líder. ¿Y usted está enfermo también? No, líder, ¿qué enfermo? Resacado que estoy de un party. Yo, de verdad, yo no voy a volver a beber más ya. Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Ay, Dios mío, líder, yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud, mi líder. Pues entonces no se sirva más whisky, mi líder. ¡Ay! Pero es agua que yo estoy cogiendo, Dios mío, líder. Líder, hay que dejar la bebida ya, mi líder. ¿Y usted está celebrando algo, ¿eh? ¿O me perdí algún cumpleaños, una fecha, una boda? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, líder? Mi líder, pero eso no tiene agua, esa nevera, eso es lo que está llena de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi líder? ¡Ay, líder! Me voy a beber una de estas, me tengo que meter una pastilla ahora, muchacho, y estoy malo, líder, pero míreme. ¡Eso me lo va a quitar! ¡Créeme! Todavía le faltan 2 minutos. No te doy miedo. Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café, tal vez te tuviera un chin de miedo. Pero ahora el que tiene problema, tu derecha eres tú. ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar 3, Ivando, para que tú me digas por qué tú rompiste mi taza de bebé café. Yo soy el fantasma de tu niño y no tengo que darle respuesta a ningún. A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán. Yo lo que sé es que con el Tilín me vas a quemar los bombillos y tú no pagas luz en esta casa. Ah, una pregunta más importante, Tilín. Uh-huh. ¿Esas son las sábanas que yo lavé ayer? Yo siempre soy el que tiene esa posición. Me alegra ver a una gente diferente, digo, un muerto diferente en mi posición. Cuidado si se me van para lo profundo. Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo. Está bien, vámonos. ¡Atrás de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vamos a Pullino! ¿Ya no le dijo a ustedes que no se fueran para lo profundo? No aprenden esto más. ¡Mami! Ven a verte, meme, igualito a ti. Deja ver. Está divertido, sí. Toma. Está bien, mami. Ahora enséñame lo que tú buscas en internet.
Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí, estos son. Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú parece que estás durmiendo todavía, mira bien. Crico, eran las 7, ¿cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. Ay, Dios mío, pero ¿cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero, como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser las 10 de la noche si afuera de día todavía. No, pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, ¿tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana? Ay, no, pero si yo no me levanto, me van a dar 7 años aquí. Papotico, estas son horas de llegar. Mami, era que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué tarde, excúsame. Mira, Papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ábreme. No, tú me tienes que estar esperando como un semáforo. No, Papotico, sal, ven, que era preocupado por ti, que yo estaba. Bro, ¿sabes cómo desbloquear un teléfono? Es que me olvidé la contraseña, bro. No sé qué hacer. Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué hace? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación. Es Reiki, mami, es Reiki. ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué hace ese hombre que está ahí? Estoy manifestando, pero ¿qué te importa? Sí, mucho Reiki, pero poco darle comida al gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? ¡Estoy meditando! Pobre Floppy, está cagando de hambre, vos no le das de comer. La tengo que encargarme yo. Ella va a hacer meditación. Basta. En el cementerio va a ser. Mirando los chakras. Ahí con el arcángel Benito, ¿sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala en medio de... ¡Ay, mamá, basta! Para no perder la costumbre. Día de halago. Apláudanme. Imagínate que tú estás con esta parota. Me subí a un taxi y me pasó esto. Hola. Te toca a ti. ¿Qué? Te toca a ti. ¿Qué? ¿De qué? Te toca a ti. ¿De qué? No entiendo. Elige la playlist. ¡Ah! ¡La vaca, Lola, la vaca, Lola, tiene cabeza y tiene concha! ¡Uy, mamazona, preciosura, princesota! ¿Cuánto cobras, hermosura? Ay, no. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¡Ay, no! 100 pesos, la dama. ¡Forro, la concha tu madre! Cuando el profesor no viene a clase... A ver, por favor, soy la directora. Vamos a ver, me acabo de llamar vuestro profesor, ¿vale? Que ha pillado un atasco increíble en la carretera y no va a poder venir. ¡Qué dice! ¡Vamos, chavales! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Vamos! No. Oye. Ha venido el profe. Vale, ya. Vamos a ver, no viene vuestro profesor, pero va a venir el de sustitución. Venga ya, otra vez el pesado este. Que se vaya. Yo no quiero. Pesado. No, yo me voy, yo no paso, quiero que venga. No quiero. ¿Qué pasa?
todo el día quejándose la gente aquí. ¡Cállate! ¡Hombre, mira que... ¡Hombre! Mira, yo no sé dónde estará vuestro profesor, pero vamos, que si viera esto, seguro que no vuelve. El potito pío, el potito pío, el potito pío. ¿Qué tarde es? Yo a clase ya no llego. Bueno, venga, ¿en qué tema del libro estáis? Cuando comes en casa de tu amigo. Bueno, Javier, hasta que te quedas aquí a comer, ¿no? Sí. ¿Y qué hay de comer? Bueno, sí, bueno, vas a flipar. He hecho la comida favorita de Gonzalo. ¡Bien! ¡Qué guay! Bueno, la sopita de espinacas. ¡Toma! Claro, Gonzalito, tu favorita. ¡Qué rica! Toma, Javi, con la soña, verás qué rica, te va a encantar. ¡Qué buena pinta tiene! Sí, bueno, ya te digo, es la favorita de Gonzalo. Siempre que se la pongo, se rechupetean los dedos un montón, ¿a que sí, Gonzalo? Sí. Pues nada, yo os dejo comiendo, ¿vale? Disfrutar mucho de la sopita de espinacas. Es que tiene trozos. Javi, ¿no te gusta la sopa? No, que sí, que está muy rica. A que llama a mi madre y se lo cuento. No, pero no la llames, que me la como. ¡Mamá! Dime, cielo. A Javi no le gusta tu sopa de espinacas. ¿Qué? No, a ver, pero que me la puedo comer, ¿eh? 4 horas he estado haciendo la sopa, Javier, 4. ¿Para qué? ¿Para que no te guste? ¿No te gustan las espinacas, Javier? ¡No! Mira, ¿sabes qué? Mira, Javier, esta sopa te la vas a comer como que yo me llamo María del Carmen, ¿eh? Como que yo me llamo María del Carmen. Así que cogemos la cucharita, ¿vale? Empezamos a comer. Eso es, Javier, eso es. Sí, que está muy rica. Sí. Cuando ves una película de miedo con tu madre... Hola, Javi, feliz Halloween. Hola, mamá. ¿Vemos una peliculita de miedo? No, que me da susto. Ay, hijo, que sí, venga, que es Halloween. Bueno, venga, vale. Venga, que voy a hacer palos. Palomierdas. Mamá, ¿qué dices? Hay palomitas, Javier, hijo, que no te enteras de nada. Ah, vale. Ay, bueno, ¿qué película vemos? A ver, La muñeca asesina y su padre, El terror de las cavernas, El cerdito malvado, Cachondas musculosas. Ay, no, ¿eh? esta no. Mejor vemos la del cerdito. No, mamá, esa no, que da mucho miedo. Javier, vamos a ver esta película y punto, ¿vale? Oh, macho. Que a mí no me respondas, ¿eh? Niño. Que también de una película de miedo. Me ha hecho el susto que le voy a dar. Vaya susto, Javier, güey. Niños de antes, en el coche. Venga, que nos vamos. Javier, ¿te has puesto el cinturón? Sí. Vea, muy bien. Espérate, que para mí parece que me está costando. Tenía un muerto con el cinturón. Vale, ya está, vale, vámonos. Bueno, ¿qué, Javi? ¿Un poquito de musiquita o qué, cariño? ¡Sí! ¿Y qué canción quieres? La del Pato Juan. ¿Y esa te gusta a ti, eh? ¡Venga! ¡Ole! ¡Encontra el Patito Juan! ¡Encontra el Patito Juan! ¡En la esquina de Javi, ¿quieres unos gusanditillos? Vale. Claro, venga, Javi, toma. A ver, hijo. A ver, dame. A ver, ¿llegas o no? Pero dámelo, mamá. Ay, espera, que me desato porque no llego. ¡Mamá, dame! ¡Hijo, pero que no llego! Ya está. ¡Madre mía, qué complicación! Y ábrelo con cuidado, que no me manche nada del coche, ¿eh? ¡Que sí! ¡Perdón! Niños de ahora, en el coche. Bueno, la que se va a leer aquí hoy, hermano. ¡El Bugatti de mi papá! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Madre, tú eres celulas! ¿Qué? ¿Os mola el Bugatti de mi viejo o qué? ¡Está todo flaminiscente, hermano! ¡Corre, no! ¡Raúl! ¡Bájate del coche ahora mismo! ¡Ostras, que viene mi padre, tú! ¡Hasta luego, chavales! Cuando el profesor reparte los exámenes... Bueno, queridos alumnos de tercero C, hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía. ¡Me encanta la geografía! ¡Yo no he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un mapa mundis de estos, ¿vale? Del mapa mundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país. A ver, Paula bonita, toma. Thank you. A ver, Santiago. Toma. ¡Ay, pero no lo chupes! ¡A que te escupo! ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapa mundis? Sí. Sí, profe. Sí. ¡Ya voy! He roto mapa mundo.
Profe, el chico de Rusia se ha comido el mapa mundis. ¡Ey! ¿Qué dices? En Rusia nos comemos a las chivatas como tú. El primer ejercicio será encontrar la capital de Canadá. ¿Canadá? ¿Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¡Este mapa le falta Canadá! ¡Claro que le falta Canadá porque te has comido medio mapa! Oh, ¡es verdad! ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rusia! ¡Yo, profesor, yo! A ver... ¡Yo! ¡Venga, Santiago! ¡Sí! ¡Ottawa! ¿Cómo que Ottawa? ¡Ottawa es Moscú! ¡No! ¡Ah, qué asco! Oye, ¿hacemos trucos o tratos en esta casa? Sí, sí, llama al timbre. A ver cuántas chuches nos dan. Ya ves, aunque yo ya tengo un montón. Oye, ¿tú de qué vas disfrazado? Yo de mi TikToker favorito, el Rulas. Mi. ¿Y tú? Yo de espantapájaros terrorífico, mira. Ay, pero eso no da miedo. ¿Ah, no? ¡Y ahora doy miedo! ¡Corre, que ya abren! ¿Qué es eso? ¡Ya viene! ¡Ay! ¿Queréis caramelos? ¡Sí! Pues aquí tenéis caramelos de pollo y caramelos de cebolla. ¡Eh! ¡Los dejáis del pollo! Niños de antes, en Halloween. ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves, voy de hombre arácnido. ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto. ¡Blum, blum, 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 blum! Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? ¡El truco trato! ¡Pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos. ¡Hala, venga! ¡Pasadlo muy bien, eh! ¡Muchísimas gracias, señora! ¡Happy Halloween! ¡Happy Halloween! Niños de ahora, en Halloween. ¡Sí! A ver tú, vieja, o nos das caramelos o te enchufamos un huevazo. ¡Ahí! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarras? ¡Pues toma huevazo! ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Cuando vas al médico porque tienes gases, parte 1. Bueno, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, Alberto. Alberto, muy bien. Bueno, Alberto, coméntame, ¿cuál es tu problema? Pues mira, que resulta que desde hace un par de semanas no me encuentro muy bien, tengo dolores de estómago, muy mal. ¡Ay! Perdón, ¿eh? ¿Y qué síntomas tienes? Pues eso, muchos gases, muchas flatulencias. ¿Flatulencias? Muy bien. Muy bien, Alberto. Bueno, las flatulencias son algo muy normal del intestino grueso. De hecho, mira... Yo también tengo flatulencias, pero igualmente vamos a revisarlas. Túmbate en la camilla, por favor. Vale. ¿Aquí está bien, doctor? Sí, ahí está, perfecto, Alberto. Vale, pues lo que vas a hacer va a ser tirarte una flatulencia, ¿vale? Y yo la voy a analizar. Venga, adelante. Vale, allá voy. Los de la primera fila, hablando en clase. De Doraemon. Sí, sí lo vi. Estuvo súper divertido. Shh, no hables muy alto que si no el profesor no se escucha. Javier y Santiago. ¿Puedes saber qué hacéis de charleta en clase? ¿Perdón? ¡No! Javier, los dos fuera de clase. ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase. ¡Tú, Santi! ¿Eh? ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? Sí. ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! Sí. O sea, ¿cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina. ¡Un máquina! Paulita, ¿qué haces tú? Es que estoy haciendo TikToks. Espera, que te animo un poco.
¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando copias en un examen... Bueno, pues aquí tenéis el examen, ¿vale? A quien vea copiando o hablando, le quito el examen directamente. Así que, por favor, no copiéis, ¿eh? No te preocupes, profes, esto es súper fácil. Venga. Uf, sí, sí, súper fácil. No me entero de nada. Bueno, voy a preguntar a Lucía, que seguro que lo sabe. ¡Lucía! ¡Lucía! ¿Qué quieres? Dime la pregunta 4, porfa. ¡Que no te lo voy a decir! A ver, los del fondo. Perdón, profe, le estaba pidiendo un boli, que el mío no pinta. ¡Mentira! ¡Profe, Lucía y Pablo se estaban copiando! No, no, no. Lucía y Pablo, ¿se puede saber qué pasa? Pues que Pablo quería copiarse de mí. ¡Qué mentirosa! Si me estaba hablando ella, profe. Lucía, ¿te pongo un 0? ¡Pero que te está mintiendo! ¡No le mientas, por favor! Ojalá me quisieran por cómo soy y no por el pedazo de tula que traigo. Ay, Mati, tengo muy de frío. Préstame la chamarra que te compraste. ¿Esta? Sí. Te acompaño a comprar. Ya la compraste, préstame la tuya. Ah, pero te acompaño, es barata, tienen descuento. Bueno. Ahí tenés, comé. ¿Solo eso? Sí, te llevé un montón. Mati, ¿pero tienes todo eso? Oh, basta. Ochi, le estoy sacando foto. Mira, aparece Mr. Bean. ¿Me das un poco de tu... No, cómprate uno. Cómprate uno, déjate... Yo le dije que me devuelva los 7 pesos. Mati, ¿cómo los 7 pesos? ¿Podemos guardar silencio? Qué hermosa la cascada, mi... 7 pesos yo le Mati, pedí. Guarda silencio. Venimos a escuchar el bosque. Hay una película en el cine que se llama Silencio. Tengo un hambre. ¿Comemos algo? Mati, me cagaste el video. Mati. ¿Puedes dejar de poner música? ¿Tanto? Mati, o sea, cállate. Cállate ya. ¡Ah! ¡Ma! ¡Ma! ¡Ma, mira! ¡Tsunami! ¡Sofía, no corras! Ma, contá cuántos segundos hago bajo del agua. ¿Cuánto dice? Mira, soy una sirena. Mati, pero tú deberías ser un tiburón. ¿Tiburón? Tiburón esta. ¡Mati! No dejan de comentarme, esto es mi último video. Hoy fui a hacer una caminata en la punta de una montaña y al revisar los videos encontré esta criatura. Muchos me comentaron que era un duende de las montañas o una simple muñeca que dejaron ahí. Por eso me metí a internet a buscar pruebas y ahí encontré este video. Hola, mamucha, mira dónde estoy. Estoy acá en Machu Picchu, estoy por subir, te mando un beso. ¿Esto lo tenemos? Sí, ya. Ay, perdón, ¿me puedes grabar un poquitito? Sí, claro. Acá estoy por subirme al avión, está nevando afuera. Ay, amigo, ya se me va el avión, ¿me puedes dar la mochila? Muchas gracias por traerme. ¡Boludo! ¿Qué? ¿No sabes? Yo fui al baño, está todo inundado, todo cagado. Se ve que dejaron el solete ahí, se inundó, se llenó todo de agua. ¡Horrible! Ay, tengo un papelito. ¿Y estás seguro que no fuiste tú? Yo todos los días hago gimnasio a las 8. ¡Ay, cómo se para! Esto lo trajimos de Italia. Mira, ¿te gusta esta planta? Claro. Esta nos la regaló Lady Gaga. Lady Gaga en 2012. Sí. Oh, princesa de Avalor, dejadme subir. ¡Ay, va! Oye, pero ahí está la puerta. ¿Qué tengo que bajar, flaco? Dale. ¡No, anda, compadre! ¡Carnal! Hostia, señorita, pero se le ha olvidado darme la mano. Señorita, tu rascuacho. A mí me dices princesa. ¿Pero me concedería un vals? Bella y bestiazón. Me pego un tiro en los huevos. Que conquiste. Che, Gordi, ¿me haces masaje en los pies? ¿En los pies? En los pies, dale. Dale, que tengo un callito ahí. Chuborregos. Che, vamos a la habitación. Le damos matraca. Y esta es la habitación real. Hostias, pero qué linda, joder. ¡Ay! ¡Una libélula, hostia! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Hola, Nueva York! ¡Ay, no, qué asco! ¡Ay! ¡No puedo empezar así! ¡Qué hermoso que es! ¡Pato! ¡Ay, mira los perritos! ¿Quién tiene mejor culo? ¡Bien, mi amor! ¡Dale, que te paso! ¡Dale! Vení, subite, moracha. Con los huevos planos. ¿Dónde tiene el botón para enchufar el celular? Yo cuando sea padre. ¡Papi, se me cayó! Toma. ¿Para qué? Acá.
agáchate y comételo. Papi, ¿de qué hacen de Malbec? ¿Qué me viste? ¿Cara de heladero, pendejo? No sé. Tú tenés que aprender a cruzar la calle. No podés cruzar como loco. Aprende de mí. ¡Tolitas! Yo con eso... ¡Ir al baño! Métete esto en el orto y déjate de joder. ¡Papi, atrápame! ¡Vamos, Michi, vamos! ¡Dale, vamos! ¡No, no soy un gato! ¡Ahí voy! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, está cerrado! ¿Pero qué es, papi? ¿Una juguetería? No, es un bar. Para tomar unos chupis. ¿Qué es esto? Bueno, nos vamos juntando, por favor. Y ahora sí, vamos a la excursión. Vamos. Tengo una pregunta. Toma, tírame esto al tacho. Dime. ¿Puedo ocupar un dron? Sí, obvio, todos los que quieras. Eso está re permitido. ¿Ya eres? Disculpe, tienen señor. 80. ¿Sí? No veo. Ah, vení, vení, subite. Te subo. Subite a la baranda. ¿Cómo puedes reducir el incendio? Así, nene. Chicos, cuidado, por favor, que acá resbala. Con máxima precaución, ¿eh? Che, nene, ten un pucho. Ay, ¿para dónde era? ¿Te acordás, nene? No, pero no se puede pasar. ¿Sos pelotudo? ¿Haces así, pasás? ¿Qué tenés, 3 años? Ir más de 70 metros de altura. Sí, y yo también sabía que mide como Buenos Aires. Ah, pará. Escuchemos todos al saberlo todo. A ver, contanos, ¿da? ¿Por qué no das vos la clase? Deja de interrumpirme. Guantes inteligentes. Bueno, me compré estos guantes, ajá, que son buenísimos. Creo que se llaman tipo guantes pro. PR. Vos los frotás así. Sirven mucho para estos climas, cuando hace mucho frío. Y cerrás la mano, cerrás el puño y... ¡Ah! ¡Es muy bueno! Mati, ¿pero por qué sonríes tanto? Que se me congeló la cara, pero... Ay, vamos a tomar un cafecito. Pero acabamos de empezar. ¿Qué impacto fue de que... Tengo las pelotas congeladas. Mati, vamos a ver los glaciares, no quiero ver los árboles. Mira lo que encontré. ¿Qué? Mira. ¿Qué? Esta. ¡Sos pelotudo! ¡Corre que te alcanzo, pendejo de mierda! Mati, pero no hace nada de frío. Pues con tremenda cara de foca, obvio que no tenés frío. No. Mati, ¿pero por aquí trajiste todo eso? Solo son 2 días. Y solo me dijeron que tenía que anotarlo a la habitación. Mati, ¿y eso? Pero hay que pagar todo esto ahorita. No, me dijeron que lo anotaban. No sé, lo escribirán en la pared. ¿Y pero yo dónde voy a poner mi ropa? ¡Ahí! ¿Te entra? ¡Ay, qué lindo que se ve la nieve! Bueno, entramos, dale, me estoy quedando. ¡Ay, estoy re relajada! ¿Qué haces? ¡Ay, que me gusta más acá, ¿no? Como que le da otro glamour al cuarto. Intercambiando los cuadros cada 5 minutos. ¡Horrible! ¡Dale! ¡Ay, no! La esposa malta. ¡Ay, mi boludo! Me encantó. ¡Cantó! ¡Pa! ¡Te cagaste, boludo! ¿Qué es esto? No sé qué hice. Abstracto. Acá te copiaste, boludo. Te copiaste y lo colgaría a mi cuarto. Ese lo quemaría. A ver. ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Qué frío! Está muy bueno. ¡Qué tol! ¿Eh? ¡Horrible! ¡No! Ya no le hagas nada. Así ya está. ¿Qué está? Esto le falta un montón de... Bueno, ¿voy yo? ¡Tarán! ¿Les gusta? Sí. Está buenísimo. Vamos, carajo. Bueno, a ver el tuyo. ¡No! Ay, me gustó más este ahora. Ah, verdad. ¿Qué les gusta? ¿Este o este? Comenten. Este es número 1 y este número 2. ¡Mua! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre! ¡Y tú debes ser Vanessa! Madre mía de mi vida, Vanessa. Vaya curvas. Perdóname, señor. Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiki-miki, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías. Oye. Nada. Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio. Hombre, y ejercicio hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues a mirar. ¡Euro! ¡A qué tengo! ¡A qué tengo! No. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, ¿dónde vas? ¡Vamos a hablar! ¡Ay, va! No, yo me voy, ¿eh? ¡Espera, hombre! ¡Pero te vas! ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu can! ¡Vaya, Dani! Oye, buena cena, ¿vale, tío? Venga, chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino.
Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. Ostras, que él también está corriendo. ¡Madre mía! Menos mal que ya le he despistado. Sí, macho. Es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje. ¿Pero qué mierda es esta, hijo? ¿Qué mierda es esto? ¿Es eso, un tatuaje? ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado. Dios, tápate esa mierda, que no te vea nadie. Que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. Tápate esa mierda. ¡Hola! Pero mamá... ¡Qué vergüenza! ¡Me estás haciendo pasar el...! Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño. ¡Que no es para tanto! ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo. ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Dios, ¿qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Vergonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho, que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea, solo sí que corre un montón. ¡Brum, brum! ¡Qué pao! ¿Qué más te da si no te vas a subir? A ver. ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires 1.000.000 euros en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande, mira. Sí, me sí. Entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay, qué ha sido eso! ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigrí. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuánto hacía que no nos veíamos? ¡Pábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? Pues toma, la primera. Anda, que te doy. Anda. ¿Y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta, lo que pasa, macho, es que aquí le pega poco el sol y se ha quedado como a media hacer. Mira esta. Es que te había salido. Ahí va. ¡Ostras! ¿Y no, esta? ¡No la toques! ¡No la toques! Una sin alcohol y sabor limón. Esta no fastidia toda la cosecha. ¡Corre! ¡Corre, hostia! Hola, en esto estamos 64. Hombre, y tú debes ser Vanessa. Madre mía de mi vida, Vanessa. Vaya curvas. Perdóname, señor. Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver, esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiki-miki, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso la foto no lo tenías. Oye. Nada. Oye, en tu perfil ponía que hacías ejercicio. Hombre, y ejercicio hago. Cambio de canal. Subo botellín, cambio de canal, subo botellín y así todo el día, pues a mirar. ¡Ah, euro! ¡A qué tengo! ¡A qué tengo! No. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, ¿dónde vas? Vamos a hablar. Ahí va. No, yo me voy, ¿eh? Espera, hombre, ¿pero dónde vas? Tampoco eres tan guapa, hombre, no eres mi tipo, tu can. Vaya, Dani. Oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco. Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito. Ostras, que él también está corriendo.
Madre mía, menos mal que ya le he despistado. Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. Mamá. Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. Mamá. ¿Qué quieres? Que me he hecho un tatuaje. ¿Pero qué mierda es esta, hijo? ¿Qué mierda es esto? Pues eso, un tatuaje. ¿Qué haces? Más te vale que sea de mentira, desgraciado. Dios, tápate esa mierda, que no te vea nadie. Pero que es muy pequeño. ¿Pero cómo que es muy pequeño? Y ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes. Tápate esa mierda. Hola. Pero mamá. Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... Ay, Dios, se ha enfadado, ¿eh? ¡Mamá! Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño. ¿Que no es para tanto? ¡Ay, Dios, te has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo. ¡Ah! ¿Cómo que en el otro brazo? ¡Ah! ¡Ah, vale! Dios, ¿qué va a decir en el pueblo tu tía? ¡Ay, pues me da igual! ¡Vergonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, qué tal! Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras. ¡Ostras, cómo mola, ¿no? Sí, sí, pero no me lo mires mucho, que me lo manchas de babas. ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? Ay, pues ni idea, solo sí que corre un montón. ¡Brum, brum! ¡Qué pao! ¿Qué más te da si no te vas a subir? A ver. ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tires 1.000.000 euros en la cuenta como yo. Oye, venga, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues súbete en este! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande, mira. Sí, me sí. Entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compraos un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay, qué ha sido eso! ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigrís. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuánto hacía que no nos veíamos? ¡Pábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estos son como las manzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! ¡Anda, que te doy! ¡Anda! ¿Y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? ¿Y esta? ¿Sabor limón? Esta, lo que pasa, macho, es que aquí le pega poco el sol y se ha quedado como a media cer. Mira esta. Es que te ni ha salido. ¡Ostras! ¿Y no, esta? ¡No la toques! ¡No la toques! ¡Una sin alcohol y sabor limón! ¡Esta no fastidia toda la cosecha! ¡Ah, ¡corre! ¡Corre, hostia! ¿Pero qué es lo que te pasa, yo, loco? ¡Cálmate! Loco, ¿cómo que me calme? Llegamos a las 10 de la mañana, amanecimos en la calle y mira a mami ahí esperando. Oye, ¿qué es lo que, John? Yo tengo un plan. Lo vamos a ejecutar aquí contigo en tu casa y después lo vamos a ejecutar en mi casa conmigo. Yo espero que tu plan funcione. Nada más te digo. Confía en mí, manito. Tú verás, vamos a darle. Loco, llévate de mí. Tú verás. ¡Ah! Se acordó Papotico que tenía una casa. No, mi doño. Oiga, loco, ¿qué pasó? Que era muy tarde anoche, yo le dije, Papotico, usted no puede irse a esta hora solo. Yo le dije, quédese aquí en mi casa. Entonces se lo traje hoy tempranito. Pero aquí. ¿A dónde fue que te amaneciste, Carlos? Porque yo te estaba buscando en la casa la noche entera y yo no te vi. Incluso yo vine hasta donde la comadre a buscarte. Tú me vas a tener que decir dónde fue que ustedes amanecieron. Cuídese por ahí, comadre. Un placer, comadre. Entra rápido, coño, ya, para tumbar tu diente. ¿Qué es lo que está mirando? Te me mueve de ahí. Papotico, ¿cuántas veces es que te he dicho no bebas agua pegado del jarrón? Desde que yo tengo memoria. Después no digas que soy yo la mala. Levantas tu brazo a 50 kilómetros por hora. Lo impulsas hacia adelante a más de 80 kilómetros por hora. Eso significa que si me doy la vuelta ahora, atraparé tu chancleta y tu reinado de terror se acabará. Apareció a mi izquierda. ¿Cómo lo hizo tan rápido? Mis ojos no pudieron seguirla. Ya conocía mi nivel. Solo me engañó. ¡Maldición, mami! Cuando tú ibas, ya yo venía, Papotico. Y para la próxima, no me beba agua con la nevera abierta tampoco, que me gata luz.
Líder, ¿y usted está enfermo también? No, líder, ¿qué enfermo? Resacado que estoy de un party. Yo, de verdad, yo no voy a volver a beber más ya. Usted se está sirviendo una cerveza, ¿eh? ¡Ay! Ay, Dios mío, líder, yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud, mi líder. Pues entonces no se sirva más whisky, mi líder. ¡Ay! Pero es agua que yo estoy cogiendo, Dios mío, líder. Líder, hay que dejar la bebida ya, mi líder. ¿Y usted está celebrando algo, ¿eh? ¿O me perdí algún cumpleaños, una fecha, una boda? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y qué es lo que está pasando, líder? Mi líder, pero eso no tiene agua, esa nevera, eso es lo que está llena de romo, ¿eh? ¿Cómo así, mi líder? ¡Ay, líder! Me voy a beber una de estas, me tengo que meter una pastilla ahora, muchacho, y estoy malo, líder, pero mírame. ¡Eso me lo va a quitar! ¡Créeme! Todavía le faltan 2 minutos. Si tú no hubieras roto la taza favorita de Mami Bebé Café, tal vez te tuviera un chin de miedo. Pero ahora el que tiene problema, tu derecha eres tú. ¿Qué hay en mi derecha? Te voy a dar 3, Ivando, para que tú me digas por qué tú rompiste mi taza de Bebé Café. ¡Yo soy el fantasma de este niño! ¡Y no tengo que darle respuesta a ningún A mí no me importa que tú seas el fantasma de Tilín, de Tilón o de Tilán. Yo lo que sé es que con el Tilín me vas a quemar los bombillos y tú no pagas luz en esta casa. Ah, una pregunta más importante, Tilín. Uh-huh. ¿Esas son las sábanas que yo lavé ayer? Yo siempre soy el que tiene esa posición. Me alegra ver a una gente diferente, digo, un muerto diferente en mi posición. Cuidado si se me van para lo profundo. Lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo. Está bien, vámonos. ¡Atrás de ti! ¡Pero yo no la veo! ¡Vamos a Pullino! ¿Ya no le dijo usted de que no se fueran para lo profundo? No aprende, no te pasa. ¡Mami! Ven a verte, bebé, igualito a ti. Deja ver. Está divertido, sí. Toma. Está bien, mami. Ahora enséñame lo que tú buscas en internet. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí. Estos son... Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú parece que estás durmiendo todavía. Mira bien. Crico, eran las 7. ¿Cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. ¡Ay, Dios mío! Pero...
¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero, como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser las 10 de la noche si afuera de día todavía. No, pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Pues. Papotico, ¿tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana? Ay, no, pero si yo no me levanto, me van a dar 7 años aquí. Papotico, estas son horas de llegar. Mami, era que estaba jugando con mis amigos y perdí la noción del tiempo y llegué tarde, excúsame. Mira, Papotico, ve a tu habitación. No, mami, si yo paso por ahí, tú me vas a dar. Papotico, pasa que no te voy a dar. Pasa navideña, pasa en la vida real, pasa en TNT, pero el que no pasa por ahí soy yo. Si no pasas, sí te voy a dar. Papotico, ábreme. No, tú me tienes que estar esperando como un semáforo. No, Papotico, salve, que era preocupado por ti, que yo estaba. Bro, ¿sabes cómo desbloquear un teléfono? Es que me olvidé la contraseña, bro. No sé qué hacer. Nena, acá te traje el... ¿Qué querés, mamá? ¿Qué hace? Ay, mamá, estoy en medio de una meditación. Es Reiki, mami, es Reiki. ¿Qué tienes en los pies? ¿Qué hace ese hombre que está ahí? Estoy manifestando, pero ¿qué te importa? Sí, mucho Reiki, pero poco darle comida al gato, ¿eh? ¿Me podés dejar tranquila? ¡Estoy meditando! Pobre Floppy, está cagando de hambre, vos no le das de comer. La tengo que encargarme yo. Ella va a hacer meditación. Basta. En el cementerio va a ser. Mirando los chakras. Ahí con el arcángel Benito, ¿sabes qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a laburar? Levanta la pala en medio de... ¡Ay, mamá! ¡Basta! Me subí a un taxi y me pasó esto. Hola. ¿De qué? Te toca a ti. ¿De qué? No entiendo. Elige la playlist. ¡Ah! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene concha. Uy, mamazona, preciosura, princesota. ¿Cuánto cobras, hermosura? Ay, no. Hola, guapo. ¿Qué tal? Ay, no. 100 pesos, nada más. ¡Forro la concha de tu madre! Líder, hay un party en una casa que está lleno de mujeres. Líder, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nosotros acabamos de limpiar este piso. Y ese piso no me lo pisan ustedes. Pero el problema es pisar el piso. Oye eso, líder. Dele, líder. ¿Qué pisaste el piso? Ajá. Eso fue lo que pasó. No, yo no lo pisé, ¿no? ¡Wow! ¡Vamos, líder! ¡Líder! ¡Mira para abajo! ¿Cómo así, líder? ¡Detenido! ¡Wow! ¡Pisaron el piso! ¡No van para ningún lado! ¡Entren! Aprende, comadre. Sí, comadre, pero tan creativo. Por eso es bueno siempre andar con su piso. Pero le falta. Papotico, ¿tú te piensas pasar el día entero durmiendo? Levántate, que son las 9 de la mañana. Mami, pero aquí dice que son las 7 de la mañana. ¿Por qué tú dices que son las 9? Papotico, tú parece que estás durmiendo todavía. Mira bien. Pero eran las 7, ¿cómo son las 9 ahora? Papotico, es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las 2 de la tarde. Pero yo acabo de ver que son las 9. ¡Ay, Dios mío, pero! ¿Cómo tú estás haciendo eso? Te pasaste el día entero, como siempre, acostado en la cama sin hacer nada. Son las 10 de la noche y tú no te has parado de esa cama. No, ya sí es imposible, porque no puede ser las 10 de la noche si afuera de día todavía. No, pero ya tú lo que eres una maga del tiempo, yo me voy a acostar. Papotico, ¿tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las 7 de la mañana? Ay, no, pero si yo no me levanto, me van a dar 7 años aquí.